¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos por acá, por Instagram? ¿Cómo vamos con Facebook? Estamos retomando, como ustedes saben, terapia de storytelling. Como saben, los martes vamos a tratar de tener estas sesiones eh, un poco cuasi sorpresivas. Vamos dos minutos tarde, pero vamos arrancando en lo que estamos de este lado. Eh, hoy quería platicar de algo eh, que me estaba llamando la atención y algo referente. A lo que está sucediendo y a lo que se está armando en otro canal que ustedes estarán siguiendo, y si no siguen, bueno, pues tienen que seguirlo, que es reunidos, tiene mucho que ver con lo que hemos estado um, pues platicando, haciendo, comentando, etcétera, sobre ese tipo de, de cosas. Y hoy vamos a hablar sobre unos asuntos un poquito esotéricos y unos asuntos que van más allá del de, de bien y del mal, y, y vamos a desmentirlos conciencia pura ok y entonces como ustedes ya empiezan a ver de este lado hoy voy a hoy 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 salí con una con una duda muy interesante y es si existe o no existe la ley de la atracción así es que ustedes que van llegando siéntense este el tío gr cómo estamos váyanse sentando vayan tomando asiento y vayan pensando, por favor, vayan ustedes pensando, vayan diciéndome si este existe. ¿Ustedes creen que existe? ¿Ustedes creen que existe la ley de la atracción? Y con la ley de la atracción me refiero a eh, todos este tipo de cosas que. Eh, bueno, el asunto de decretar. Para ser muy simples, llanos y, y vagos en este sentido, es el simple hecho de decretar algo. Y conseguirlo. ¿Ok? Esto se basa mucho en lo que estuvo hace algunos este, meses este, de moda. Años probablemente. Esta famosa película y el libro del secreto. ¿No? Que para ser honesto no lo he leído. Pero bueno, pues no ser si un genio para saber qué de qué se trata y cuál es el secreto. Porque no tienes que leer el libro para saber cuál es el secreto. Pero básicamente de lo que se trata es eso. Y quiero que me vayan diciendo, Talina, vayanme diciendo si ustedes creen precisamente en esto. en... Eh, existe o no existe la ley de la atracción. ¿Ok? Decretar sirve de algo. Decretar traemos algo, traemos cosas buenas, traemos cosas malas. Y les voy a platicar por qué, de dónde viene esto, en lo que vamos arrancando un poquito de, de este asunto. Y les voy a platicar algo. Eh, pues ya me conocen, ¿no? Aquí no, no hay secretos ni muchas cosas extrañas. Y el fin de semana estuve haciendo... Eh, pues, que normalmente muchas veces hago de este lado que es un poco de meditación un poco de este pases mágicos trabajos esotéricos así cosas este súper locas porque por una razón muy muy particular váyanme diciendo si ustedes creen en este asunto de el, la ley de la atracción porque empecé yo a pensar que eh, se acababa el primer semestre del año ok entonces se acabó el primer semestre del año y lo que correspondía era planear el segundo semestre del año. A lo que hice fue, lo que hice fue, pues, hacer una planeación, sentarme este, este lunes y martes a hacer una planeación del año, a ver qué estábamos haciendo, qué me correspondía hacer, para nivel personal, para el nivel negocio, para nivel... Siempre me, me gusta hacer como una pausa, ¿sí? Identificar qué es lo que está pasando en mi vida y en otros este, procesos Diversos. Y entonces, claro, me senté yo a identificar, a meditar, a pensar qué es lo que le hacía falta a este a este negocio, y de repente fue de verdad inexplicable. ¿Ok? Fue inexplicable porque el lunes en la tarde recibí una, una llamada de un posible cliente con una propuesta bastante, bastante interesante. Hoy recibí otra llamada de alguien eh, que hacía mucho tiempo con la que no hablaba. Hacía tres o cuatro años con la que no hablaba, que quería entrevistarme para algo, para platicar, que no sé qué. Y me llamó muchísimo la atención. Eh, ¿Qué más pasó? Otros dos este, proyectos se reactivaron entre jueves y viernes. Entonces, de, de que estuve yo pensando que tenía ya que, que empezar a hacer una nueva planeación, de repente... Toda la perspectiva cambió. ¿okay? Muchos clientes de los que tenía empezaron a salir, empezaron a dejar, empezaron a moverse. Y muchos nuevos clientes de más valor, de más este interés, de cosas más llamativas, empezaron a acercarse al menos. No te quiero decir que ya están en la bolsa ni en el, ni en el pocket, pero empiezan a acercarse. Por lo que veo, un gran, gran, gran movimiento. ¿okay? Todo esto tiene que ver... Por supuesto, porque, bueno, pues voy a presumir que efectivamente, eh, yo, como cerré el, año el semestre pasado, con la publicación del libro. Entonces, este libro que fue muy fácil escribir, pero que fue tan complicado publicar, finalmente pude publicarlo. Pero estaba atorado, estaba atorado. Es como ese, como, como esa bola de pelo que tienes en el en la regadera y que, y que se tapa y que cuando lo sacas, ¡pum!, se va y de repente todo empezó a fluir, todo empezó a funcionar. ¿Ok? Entonces, díganme, ¿ustedes creen en la ley de la atracción? Porque de repente hay, hay, hay momentos en la vida de que todo se atora y hay momentos en la vida en donde todo funciona. ¿Y a qué se debe este tipo de cosas? Eh, lo que dice la ley de la atracción básicamente es... Si tú deseas algo, si tú lo piensas, eso se materializa, ¿ok? No es tan sencillo porque, bueno, pues también tienes que ayudarle y echarle la mano al, al, este, váyanme diciendo qué opinan, hay que echarle la mano al universo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, este, pues si tú quieres, este, ser un gran futbolista, pues échale la mano al, al universo y compra un balón, pues, pues aunque sea, ¿no? Entonces, eh, no vas a ser un gran futbolista si no vas a, a, a una cancha, si no te acercas, si no haces cosas. Entonces, eso es, eso es un poco lo que, lo que dice la ley de la atracción. ¿Alguien sabe más? ¿Alguien este, me va diciendo? Entonces, en eso, en eso se basa básicamente. ¿De qué va, de qué va este, este posicionamiento? ¿Y dónde está? Eh, estuve, estuve leyendo si la ciencia avala la ley de la atracción y por supuesto que no ok entonces como persona científica eso no existe no por pensarlo no por quererlo no por desearlo van a suceder las cosas eso es así de simple ok sin embargo en dónde está la ley de la atracción la ley de la atracción está en el concepto de que si tú eh, sales de tu casa y pones una canción este alegre, bonita, este agradable que te gusta y empiezas a cantar en el coche, te van a pasar cosas más bonitas que si escuchas canciones deprimentes. Entonces, en ese aspecto, pues la ley de la atracción es real, existe, porque todos sabemos que el estado de ánimo depende de lo que haces y entonces el mundo reacciona en base a eso. ¿Qué pasa cuando llegas a la oficina con una sonrisa y saludas al poli de la entrada? El poli te saluda y te deja pasar sin problema. ¿Qué pasa cuando llegas a tu Starbucks de confianza y llegas enojado y avientas el dinero? Pues claro que te van a te van a, te van a tu, tu café se va a tardar. Tu café. Te, ¿Por qué? Porque no hay una, un vínculo emocional. Entonces, la ley de la atracción sí sirve en ese aspecto. Entonces. Y la ciencia y los psicólogos pueden estar completamente de acuerdo en ese aspecto. ¿Qué pasa eh, si tú sales? Hoy, por ejemplo, sales y dices, eh, siempre me toca cuando siempre, siempre llueve. Y claro, son 24 horas al día, de las cuales una hora llovió y 23 no, pero tú solo estás viendo la lluvia, lo cual pues estás atrayendo. La ley de la atracción, estás atrayendo pues este, toda esa mala vibra o toda esa mala... ¿Sí me entienden? Los, quiero que los científicos me expliquen si, si, están entendiendo, si están entendiendo bien este asunto, ¿ok? ¿Qué otra cosa estaba, estaba viendo? La planeación, ¿ok? Si tú planeas y si tú tienes un, un concepto de que, así de sencillo, de que si quieres escribir un libro y te lo planteas en la mente y te lo piensas y dices, es que quiero. Y si verdaderamente tienes ganas de hacerlo, entonces tú en el futuro estás llamando a ese libro a que se, a se, a que se concrete en el futuro y simplemente lo estás trayendo. Esa es el, la ley de la atracción mágica. La ley de la atracción física o real es el concepto de que estás metiendo en tu cabeza un pensamiento de que quieres hacer algo, de que quieres cumplir algo, de que quieres cubrir algo, de que quieres concretar algo. Y entonces el cerebro empieza a buscar inconscientemente o a través del subconsciente empieza a encontrar o a buscar caminos para que eso suceda a pesar de que tú no estás trabajando en ello. Claro que el cerebro puede trabajar en 20 cosas al mismo tiempo y aunque tú tengas la atención en algo, si tú tienes ese de deseo profundo, el cerebro va a poner va va a alocar cierta energía para desarrollar esa actividad y entonces vas a terminar escribiendo un libro. Y saben aquí, aquí hay alguien que justo justo eso algo algo así sucedió porque cuando tú quieres hacer algo entonces el concepto de quieres ser un buen futbolista no es que el universo te lo regale, pero si compras un balón y te acercas y verdaderamente estás yendo todos los días al estadio, alguien va a decir, "Oye, hoy nos falta alguien. Métete a echar una cascarita." Eso es la ley de la atracción. La ley de la atracción es querer estar y disponer y entonces las cosas se empiezan a tener. Lo importante para la ley de la atracción entonces es tener un propósito, un propósito claro de las cosas que quieres hacer. Quieres ser claro y preciso y específico, porque si estás queriendo ser un actor y ser un futbolista, entonces ni una ni otra. Pero si tú quieres ser algo en particular, eso lo haces. Por eso siempre nos encontramos muchas personas que son famosas o muchas personas que tienen mucho éxito que dicen es que yo desde chiquillo siempre quise ser y cumplí mi sueño. El universo me dio el sueño porque era este, algo que yo traía grabado en la cabeza, que sí sabemos que es cierto, pero bueno. Y, y entonces eso, este, eso vas concretando. Pero es porque verdaderamente tienes un propósito, tienes un interés y estás dedicando energía a ello. Para mí, pues eso es la ley de la atracción, ¿no? Si tú quieres algo y lo decretas y lo defines, entonces llega. Váyanme diciendo qué opinan ustedes. ¿Existe o no existe la ley de la atracción? ¿Funciona o no funciona la ley de la atracción? ¿Es un, es un tema mágico? ¿Es un tema esotérico? ¿Es un tema físico, real o del pensamiento? Eh, son las acciones ante la postura, ¿no? Entonces son, si tú quieres hacer algo, entonces empiezas a accionar de alguna forma. Eso se basa en la confianza, en la constancia, más bien se basa en la cadencia. Siempre digo que la cadencia, que es la no solo es la repetición sino el ritmo que estás haciendo en esa repetición y repetición y repetición. Sí qué pasa y por qué no estás hoy en día cumpliendo tus sueños? Pues porque hace dos años, tres años, cinco años no plantaste esa semilla y no plantaste ese propósito y no tuviste esa constancia y no tuviste esa cadencia a esa propósito, constancia y cadencia pues le llamamos ley de la atracción o no. Eh, qué más? Cuando, cuando, ves las cosas, cuando ves las cosas positivas, empiezan a funcionar mucho mejor las cosas que están un poquito atoradas o están un poquito complicadas. estarás de acuerdo? entonces, entonces en la ley de la atracción, claro que está en... se basa en creer. en creer las cosas en, en quererlas. no. y yo creo que sirve mucho ese proceso mágico. Porque de cierta forma liberas un poco la presión de tener que hacer las cosas y las dejas un poquito al, al destino. Pero sigues trabajando en ello sin la presión. Y entonces ese mundo mágico del que siempre estoy hablando aquí funciona y trabaja en, en beneficio tuyo. Este, el deseo. El deseo es importantísimo a la hora de este, la ley de la atracción. Así es que existe la ley de la atracción. Bueno, pues ya se los contesté sin contestarlo, pero no sé ustedes qué opinan. Digan, váyanme diciendo, y aquí hay algunas ya respuestas que vamos a empezar a, a revisar de este lado, porque es, es, es bien, bien, bien interesante, ¿no? Es, es interesante porque muchas veces cuando lo vemos en los demás es qué suerte tuvo, y entonces el universo se lo concedió, y cuando es en nosotros no tenemos la suerte, no tenemos la fortuna, pero siempre hay propósito, trabajo, constancia cadencia, este emoción, interés, energía. Siempre hay muchas otras cosas que, claro, ayudan a que el universo este conspire en tu favor. Así es que lo único que les quería decir es es justo eso, ¿no? Jueguen con ese aunque lo crean o no lo crean, jueguen con esa posibilidad, la posibilidad de que existe algo que te permite ser. No echen todo a este azaroso y mágico este, conspiración del universo porque necesita ayuda de lo que queremos hacer de este lado y pues así es lo que dicen Indira me dice de este lado si lo crees lo creas sí yo creo que sí estoy completamente de acuerdo y lo que dice después también es este pues hay una actitud se requiere la actitud y sí Así, así de sencillo o así de complicado es, ¿no? Primero es creértela. Siempre, siempre lo que... Y les platico parte. Los que han tomado el taller de escritura conmigo saben que una de las primeras clases es firmar en una hoja este, y decir, soy un escritor. Y parte de lo, que, de lo que se trata es eso, ¿no? De creértela. Porque si no te crees que eres escritor, no vas a poder escribir un libro. ¿No? Si esperas a que, a que termine todo tu universo a conspirar para poder publicar el libro que ya terminaste para ser escritor, entonces no va, no va a funcionar. Tienes que, que hacerlo y tienes que, que tener esta, esta actitud, como dice Indira. Y estoy completamente convencido. Eh, de este lado, Laurita, ¿cómo estás, Laura? Este seguro te choca que te digan, Laurita. El universo te dan señales y depende de ti hacerles caso o, hacerle, o darles este, y darles vida o no. En eso también estoy de acuerdo. Luego, luego, somos bien este bien pasguatos, ¿no? Y de repente te llega aquí la señal, te llega aquí este la oportunidad para los que no son, para los que somos este mágicos que estamos aquí, te llega el mensaje y lo ignoras. Y para los que son científicos te llega la oportunidad. Y la dejas pasar por alto. ¿Por qué? Porque dices, es que esta está concretada en un 20% o en un 30% y hay que chambearla todavía. La oportunidad tiene que venir fuerte. O el mensaje tiene que venir que te golpea. Y el universo manda señales a veces este, de una forma un poquillo extrañas. ¿No? El universo te dice, muévete. Cuando estamos, ¿de acuerdo? Te dice, muévete de unas formas súper extrañas. Y cuando te das cuenta... Ese movimiento que te pedía el que te daba el universo, pues está súper chido y funciona muy bien. Y pasa lo mismo con la ley de la atracción, ¿no? A veces tienes un, una, una pequeña ventana, un pequeño, una pequeña rendija que se abre para moverte, para hacer, para accionar y la dejas pasar. Y se te fue el momento y tienes que estar atento, y eso ya lo hablamos en alguna ocasión. Hay que estar en el, en el acecho, ¿no? cuadonga ¿Qué me dice Coadonga de este lado? Eh, yo creo en una buena actitud ante las cosas y circunstancias. La actitud es todo, ¿eh? La actitud es el, el, es el 80% de, de que las cosas te salgan bien, creo yo. Y de que consigas esa, esa parte. Y el otro, el 20% restante es saber qué quieres. ¿no? Ante la ley de la atracción, necesitas saber qué es. Y hay gente que se le presentan las cosas y las aprovecha. Y qué bueno, y se toparon con cosas súper chidas pero no necesariamente es lo que tú querías, sino es lo que se te presentó. Y entonces esa actitud que tienes para conseguir las cosas o toparte con las cosas, puedes crearlas basados en lo que es lo que tú quieres. Lo que, lo que define que es el propósito que tú quieres y después con la actitud tomas ese 10% o ese 20% que es la oportunidad y lo conviertes en un 100% y entonces la ley de la atracción funciona. De este lado, déjenme revisar en Instagram. ¿Quién está por aquí? Este Marinés me dice: eh, si no hay acción, no hay atracción. Sí, también, también. Y es un poco el, el concepto, ¿no? Primero necesitas tener este el propósito, definir qué es lo que quieres pedirle al universo, qué es lo que quieres hacer. Y además, no me digan todos ustedes que no creen en este tipo de cosas. Todos ustedes que andan este sus cumpleaños. Ahí, este, soplando velitas y pidiendo deseos, no me digan que no. El, el 99% de las personas, yo diría que el 100% de las personas, soplamos velas de un pastel. Así es que no se hagan que no creen en los deseos. No me digan que este mundo mágico no, no, no me choca, no, no me checa, porque no me funciona a mí. Todos soplamos velitas, así es que no se hagan. ¿Ok? Entonces, si no hay acción, no hay atracción. Eso es súper correcto también, porque tienes que. Accionar esas cosas que te está dando el universo, esos pequeños, porque no te lo va a dar así todo. No, va, no vas a encontrar las cosas al 100 como son. Así no van a llegar. Pero van a llegar poquitas y despacito. Y luego, luego pasa algo bien este, este curioso: ¿eh? que el universo luego regresa y te trae otra vez. Hasta que aprendas la lección y hasta que recibas el mensaje y hasta todo. La mente es poderosa, dice Talina, sí. <laughs> a mí no deja de sorprenderme. La mente, cuando tú piensas algo súper fuerte y lo creas en la mente, te lo juro, te lo juro que lo materializas. Este fin de semana estuve trabajando en eso, en la materialización de las, de las imágenes mentales. Y pues ahí están. Sí, 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 es coincidencia, por supuesto, que haya sido en este momento y que haya sido después de este fin de semana. Y también tiene que ver con mucho trabajo que he estado haciendo durante los últimos 3, 4, 5, 8 o 20 años. Sí, también pero se materializó ahorita. Y es cuando yo lo, lo pedía. ¿Qué piensan los escépticos? Cuéntenme. Eh, incluso hay estudios que han comprobado que hacer el gesto de sonreír produce endorfinas y tener que estar contento. Exactamente, has hecho ese ejercicio, Talina, el ejercicio de los tres minutos riéndote con carcajadas falsas. <laughs> tres minutos y vas a ver cómo te cambia la actitud y cómo te mueve todo. Porque el, el cerebro cree que estás verdaderamente riendo y entonces se prepara químicamente para lo que sigue después de la risa, que es la felicidad. Ja ja ja, dice Marinés. Exacto, yo también pienso lo mismo, marinés. Ja ja. ja. Bueno, pues ahí está nada más. Son cosas este, absurdas que estaba pensando, ya saben que terapia storytelling se trata de eso. Cosas absurdas, inservibles, pero pues, que nada más nos dejamos, nos quedamos este pensando, ¿no? Tienen ahí una, una idea y vayan pensando. Les voy a dejar esa tarea. Hagan ese ejercicio. ¿Ok? Hagan ese ejercicio simplemente de pensar en algo una semana. ¿Ok? Algo que quieran. No es un deseo. Porque el deseo sí es mágico y el deseo llega y el deseo viene y el deseo se convierte. Es un propósito de vida, de acción, de hacer, de obtener, de conseguir. Háganlo una semana y el próximo martes ahí me van contando o cuéntenme ahí este, en, en, en redes sociales, ya saben que nos conocemos y si no tienen mi WhatsApp, tienen mi todo ahí, me van mandando mensajes y vayan viendo a ver que, cómo se va moviendo. Yo quiero, este, yo quiero estar de buenas en la oficina. Hagan ese, ese, ese pedimento al universo a través de la ley de la atracción. Y ahí me van diciendo este, qué va sucediendo. Eh, tan sencillo como pensar encontrar un buen lugar en el estacionamiento del centro comercial. Y ahí está, justo enfrente. Híjole, Indira Magali. Te voy a contar una historia que es bien simpática. Siempre me iba mal a mí en los vuelos. ¿okay? Siempre. La, la habitación del hotel nunca me la daban, siempre me tocaba este, estar en lista de espera de todos lados y no sé qué. Hasta que este, mi señora esposa me dijo, vamos a conseguir este, un mejor lugar, vamos a conseguir el, el lugar, vamos a, vamos a conseguir este ascenso, vamos a pensar en eso. Te lo juro, que nada más de entregar el boleto con una sonrisa es la diferencia total de que te suban a business en el avión. No lo puedo explicar. Claro, también ayuda. Ojo, ayuda a llegar temprano, porque los asientos no están asignados si llegas temprano. Si llegas tres horas antes, entonces esos asientos no están, no están disponibles. Pero si llegas tarde y de malas, bueno, pues seguro que no te van a ayudar. Pero sí estoy completamente de acuerdo. Si tú esperas el lugar de estacionamiento, este, ahí está. Ahí está así de simple, ¿no? Siempre además siempre es este el no pasa nada. A ver qué hacemos, a ver cómo se resuelve, es es dejarle las cosas así como es soltar esa presión de que tienes que encontrar ese estacionamiento y pues ahí está el asunto. Tu curso del mapa ayuda a identificar tus metas y decreto, y decretarlas. Sabes que justo es más Te voy a enseñar este Talina ¿Por qué me acordé yo de, esta, de este asunto? Porque justo lo saqué hoy. Justo lo saqué hoy para hacer un, un, este, un corte de caja. De qué se sí había hecho y qué no había hecho en ese mapa. Y entonces los siguientes seis meses son de lo que no hice, ver si puedo hacerlo. Y de lo que hice, construir encima de ello otro piso. Entonces es... No es decir, nada más ya lo hice y palomita, sino avanzar y construir sobre eso. Y entonces vas decretando en esos propósitos. Justo eso estaba haciendo hoy. Por eso me acordé y todo, bueno, pues todo el universo conspira para ello. Ahí está. Bueno, pues esa era nada más la idea y el concepto y lo que, pues nada más, cotorrear aquí un ratillo, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo lo está trata el universo? Tengo aquí un, una cana. Este, ¿Cómo lo trata el universo? Yo espero que bien. Les platico: este vamos a empezar a taller de, de escritura, de storytelling, para escribir su libro, para escribir un cuento. Ya saben, libro, novela, puede ser, este cuentos, pueden ser este un libro académico, un libro. Estamos escribiendo libros bien interesantes con, con una amiga y ella está escribiendo su libro este académico y de negocios. Bien interesante. Alguien está escribiendo un libro de cuentos. La hora, luego te cuento quién es. Este estaba muy simpático esa, ese reencuentro y así es que empezamos, vamos a empezar la próxima semana con este taller. Este nuevamente, todavía da tiempo en este año de terminar publicar, probablemente no, pero terminar de escribir tenemos seis meses buenos para poder terminar. Así es que los que estaban pensando, vamos a arrancar nuevamente y los viernes, los viernes acuérdense por LinkedIn. Conéctense a las 9 de la mañana el viernes. Estamos dando pláticas de negocios bien interesantes. Conferencias súper, súper interesantes. Y pues ahí nos vemos. ¿Ok? Mañana toca reunidos. Si ya se inscribieron a reunidos, métanse al, al grupo de Facebook. Y si no se han metido, entonces, pues métanse. Mañana vamos a tener una plática bien interesante con mi amigo Viso. Este, no sé de qué va porque es, él es el showman de ese lado. Así es que bueno. Gracias. Nos vemos y estamos en contacto.